A un nuevo vídeo unboxing, como siempre, de la cadena Game. Hemos estado hoy, domingo, día 19 de octubre, buscando chollos y para la colección, y como siempre TDS, nunca falla. Voy a enseñaros lo que he encontrado. Ha sido este juego, el Super Scrivenaut. Tu imaginación, infinitas soluciones, ¿vale? Yo ya tenía el Scrivenaut normal, me faltaba este, y por fin ya lo tengo. El precio que me ha costado es $9.95, está. Y bueno, todo el mundo conoceréis de qué va esta saga, ¿vale? Si no la tenéis para 3DS, lo tendréis para DS, o lo habréis jugado alguna vez. Y es nada más que ir recogiendo estrellitas estas, Starlights, en varias misiones que te van diciendo, escribe tal, o tienes que desbloquear tal cosa, o tienes que liberar el dragón, por ejemplo, aquí. Pues tienes que ir escribiendo cositas y van saliendo. Lo que vais escribiendo lo va creando el juego, ¿vale? Bueno, vamos a abrirlo, a ver cómo es por dentro. El cartucho está chulísimo. Sí. Ahí lo podéis ver, Super Scrivenaut. Le tenía ganas ya de encontrar, pero era muy difícil y por fin lo he visto hoy. Y más a ese precio. Y más a este precio, porque ya se sube mucho. Bueno, este es el manual, ¿vale? Solo está en español el manual. No es muy tocho, pero está en color y en español, ¿vale? Te va preguntando aquí cómo se escriben. O sea, vale, ya estamos en la segunda parte. Ahora vamos a enseñar como es el juego de Super Scrivenaut, ¿vale? Así que nada, vamos a darle para que lo veáis un poquito. Tampoco voy a liarme mucho, seguramente que lo habréis visto alguna vez. Bueno, ahí está la musiquita. Ahí está Super Scrivenaut, ¿vale? Bueno, vamos a ver si se puede borrar lo que elegir, porque el juego no. Bueno, eso sí, la pantalla es abajo, me parece. Ahí está. Esa es, ¿vale? Bueno, créditos extras, niveles de personal, a ver, extras. Tenemos esto, idioma español. Un jugador, yo quiero borrar. Ahí está. Sí, porque es de segunda mano. Y vamos a empezar. Mi nombre es Snap. Ahí está. Sí. Un juego de Jeremy Sansack. Vale. Deja de salir aquí tanto nombre. Bienvenido a Super Scrivenaut. Puedes acceder al menú de pausa y omitir el tutorial en cualquier momento pulsando Start una vez que controles a Maxwell. Selecciona como quieres controlar a Maxwell. Con el palito. Da un toque y mantén el lápiz táctil sobre Maxwell para moverlo, saltar a los huecos automáticamente. Vale, hay que llegar ahí, muy bien. ¿Ves? Salta automáticamente. Ahí está. Bueno, se ha llenado de agua. Estupendo, Maxwell también puede nadar. A ver. Ahí está nadando. Ahí está. Además, puedes mover la cámara con el panel, con el cruceta o con los botones a este, ¿vale? ¿Veis? Aquí movemos la cámara, ¿vale? Encontramos un botón que tiene forma de cabeza de Maxwell. Muy bien. Si le damos a ese botón, pues se nos encontrará. Este acantilado es demasiado alto para subir en un salto. Utiliza el bloque de notas para ayudarle. Una escalera, por ejemplo, pues tendremos que venirnos aquí y poner, ¿vale? Escalera de mano. Escalera de mano, vale, escribimos eso y nos sale. Ahora tendremos que poner ahí y ya está. Ahí está. Con la herramienta adecuada, Maxwell puede cavar terrenos. Esto es como el Minecraft, por ejemplo, a crear un pico.
pico orgánico de herramienta. ¿Cómo que no me deja? ¿Por qué? Creo una pala para ayudar a Marwell. Ah, una pala en vez de un pico. Pala. Ahí está, ahora se la tengo que dar. Ahí está. Y llegamos. Ah, estos son... hay una nueva pista disponible. Si nos vemos que nos bloqueamos en el juego, pues nos dan pistas. Podemos la comprar, por ejemplo. Vale, dale un toque, vale. Quitar. Le quitamos la pala y ya está. A la cubeto. Super Escribe, ¿no? Reconocerá los adjetivos que escribas al crear objetos. Utiliza el bloc de notas para crear un perro amarillo gigante. Perro amarillo gigante. Ahí está. Puedes usar objetos pegajosos y cosas como cuerdas para unir cosas. Vale. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa? Utiliza correa para atar al perro a su perrera. Ah, a la perrera. Ahí está. Y ahí tenemos la estrella, ¿vale? Ya está. Es muy sencillo el juego. Vale, hemos conseguido nuestra primera estrella. Y ahora empieza la cosa seria. Ahora empezamos con los mundos, ¿vale? En cada nivel, tal, vale. Venga, vamos a hacernos el primero para que lo veáis. Ok. A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Pista. ¿Cuál es la estrellita auténtica? Pues la que brilla, ¿no? Nos tenemos que poner aquí. Y si cogemos una pistola... que sí, que te pire. Un hacha, un hacha. A ver si me sale. Toma. Dale al árbol. ¿Ves que sencillo? Y nada, es así todo el rato. Se nos van diciendo misiones y cada vez se complica más, claro está. Y bueno, si os ha gustado el juego, compradlo, buscarlo. Para la colección está muy bien. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Dale like y favorito, suscribiros y abajo en la información tenéis todo lo necesario para seguirme en mis redes sociales, mi página principal y canales de unos amigos. Y el de mi novia. Un saludo, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Suscríbete ya, suscríbete ya, suscríbete ya, suscríbete ya. 'Cause I'm a fire starter.